Sentimientos encontrados entre la alegría de saber que Julio Melgar ahora estará en la presencia de Dios y tristeza de saber que ya no estará aquí en la tierra para compartir con sus familiares y amigos. Esto fue lo que dejó la noticia de la muerte de Julio Melgar. Es por eso que sus familiares decidieron entregarle un último adiós en un homenaje en casa de Dios entre sus familiares y amigos de la fe. Uno de los momentos más emotivos fue las palabras de su hija Melanie, quien además de reconocer la fidelidad con Dios de su padre, no temió en decir que Julio tuvo su milagro. Yo siempre pude ver a Cristo en la vida de mi papá. Amé tanto que las veces que mi papá se acercaba a corregirme, porque siempre me corregía con tanto amor, siempre que se acercaba a corregirme, yo literalmente sabía que era Dios corrigiendo áreas de mi vida. Mi papá recibió el mayor milagro y es estar cara a cara con el Dios que tanto amó y tanto sirvió toda su vida. Lousa Melgar, quien también dio unas sentidas palabras, destacó cómo su padre disfrutaba de la vida, aún mientras sufría su proceso de salud. Y siempre que pensaba, desde que empezó el proceso, solo pensaba que no, yo no conocía a una persona que disfrutara tanto la vida como lo hacía mi papá. Amaba estar con nosotros. Por último, su hija Maffer dejó conocer cómo su padre era un adorador auténtico, aún en su casa. Él era una persona transparente. Y lo que ustedes vieron de mi papá y lo que pudieron aprender de él es lo que nosotros vivíamos a diario. Desde que tengo memoria, siempre estuve aprendiendo de mi papá. Al finalizar la noche, Lousa Melgar dirigió junto con sus hermanas un profundo momento de adoración con las canciones de su padre, recordando que su legado en la adoración aún seguía firme. Ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios. Sin embargo, fue el abrazo de toda la familia Melgar, quienes no pudieron contener las lágrimas, el momento más emotivo de toda la noche. De esta manera, se dio final al homenaje hacia el cantante y salmista. Por último, al día siguiente se convocó a la iglesia para que fueran con camisa blanca al cementerio Las Flores para darle a Julio Melgar un último adiós. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano.